Buen día, le saluda el profesor Marlon Hernández. Este día vamos a estar trabajando en la unidad 10, probabilidad, en la lección 1, probabilidad, en la sección 3, propiedades de la probabilidad, la clase correspondiente a la sección en la clase 2. El objetivo es determinar las propiedades de la probabilidad. Los materiales que vamos a utilizar son cuadernos, lápiz, borrador. Esto lo podemos encontrar en la página 143 de la guía del docente y en la página 117 del libro Trabajo para el Estudiante. Propiedades de la probabilidad. Vamos a iniciar con un ejemplo. Y dice, cuando se lanza un dado, los eventos que salga un punto par y que salga el punto 3 son incompatibles. ¿A qué se debe esto? Recordemos, ¿verdad?, que si tenemos un dado que salga un punto par sería 2, 4 y 6, ¿verdad? Que serían los pares, 2, 4 y 6. Y un punto impar sería 1, 3 y 5, que son los puntos impares. Y 3 sería entonces un punto impar. Entonces es algo incompatible. Porque cuando lanzamos el dado, o salen pares, o sale un punto 3. Entonces hace algo completamente diferente, porque recordemos que 3 es un punto impar. Miremos esto en un diagrama. Observemos este ejemplo aquí. Miremos, aquí están los pares, 2, 4, 6, aquí están los impares, 1, 3 y 5. Ahí que salga un punto 3, es un punto impar. Por ahí, si ustedes observan, esto es incompatible. Por lo tanto, podemos decir que dos eventos son incompatibles si la probabilidad que estos ocurran a un mismo tiempo es 0. Si la probabilidad es 0, entonces el evento es incompatible. Miremos este otro ejemplo. Dice, cuando se lanza un dado, el evento que salga un punto par y que salga un punto mayor que 4 son compatibles. Ajá, pero ¿por qué esto? Recordemos que cuando lanzamos un dado, el punto par sería 2, vuelvo a repetir, 2, 4 y 6, ¿verdad? Sería el evento que pueda salir un punto par. Ajá, y que salga un número mayor sería 5 o 6. Ajá, y 6 es par. Por lo tanto, es mayor que 0. El evento. Observemos esto en un diagrama. Miremos. Aquí tenemos los 2, 4 y 6. Son los pares. Tenemos los impares. 1, 3 y 5. Ajá, pero dice aquí que salga un número mayor que 4. ¿Cuál es el número mayor que 4? En un dado, 5 y 6. En un dado, los números mayores que 4 serían 5 y 6. Y 6 está dentro de un par. Ajá, pero ustedes, tal vez algunos van a decir, pero 5 no es par. Por lo tanto, es incompatible. Claro, 5 es incompatible. Pero sí, dentro de ese evento hay dos números que están próximos al evento anterior. El evento anterior serían 2, 4, 6. Que salga un punto par. Sería 2, 4, 6. En ese mismo evento, que salga un punto mayor que 4. ¿Cuál es un número mayor que 4 en el dado? 5 y 6. Y 6 está dentro de los pares. Ajá. Pero podemos decir que dos eventos dicen que son incompatibles si la probabilidad de esto que ocurra al mismo tiempo es 0. Y en este caso no es 0, porque hay un evento que sí ocurre en ese lanzamiento. Por lo tanto, podemos decir que dos eventos son compatibles si la probabilidad de que esto ocurra a un mismo tiempo es mayor que 0. Por lo tanto, es mayor que 0. Porque del evento de que salga un número par y de que salga un número mayor que 4 en el lanzamiento del dado, Hay un número que es el 6. Por lo tanto, sí podríamos decir que es compatible. Sigamos. Dice, en el ejemplo 7, dice, de un ejemplo de dos eventos que sean incompatibles y de dos ejemplos que sean compatibles. Bueno, aquí los dejo a ustedes. Aquí pueden escribir cualquier evento. Por ejemplo, un evento que sea compatible puede ser que llueva y estar en el estadio viendo el partido. Entonces, es un evento compatible. Porque usted puede estar en el estadio y puede llover. Entonces, son compatibles. Otro evento podría ser, voy al cine. Un evento incompatible podría ser, voy al cine con mi novia y voy a la casa de mi novia. Entonces, son eventos completamente incompatibles. O sea, o va al cine o va a la casa. Al menos que la casa de ella sea el cine, pero es algo imposible. Entonces, no se podría dar. Bueno,
Ustedes pueden dar otros ejemplos más de dos eventos que sean incompatibles y de dos que sean compatibles, ¿verdad? Observemos este otro. Dice que en el último ejemplo de la sección 1, se calcula la probabilidad de nacer varón en el año 2003. ¿Cómo se presenta a continuación? Bueno, pero antes de iniciar con este ejemplo, ¿cuál era el ejemplo en la sección 1? Era este, ¿verdad? Decía que la tabla de la derecha, bueno, esta tabla estaba a la derecha, muestra el número de nacimientos en un país. Este ejemplo, pues, lo vieron en la clase anterior, en las clases anteriores, en la sección 1. Pero aquí lo que necesito es que dice que se calcula la probabilidad de nacer varón en el año 2003. ¿Cómo se presenta a continuación? ¿Cómo vamos a calcular esto? Bueno, en el año 2003 tenemos el número total de nacimientos, tenemos 1.123.610 nacieron en el año 2003. Niñas nacieron, quiero ver, unidad de excelente la mía, 546.874 niñas nacieron en ese momento, en el 2003. Entonces, para calcular la probabilidad de que naciera un varón, sería de la siguiente manera. Los que nacieron, el total de nacimiento, que sería 1.123.610, menos 546.874, sobre la cantidad de total de nacimientos, y esto me da 0.513. Esta es la probabilidad de que nazca un varón, que naciera un varón en el año 2003. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en ese cálculo, en el primer miembro, o sea, para saber cómo nacía, para determinar la probabilidad de que naciera una niña, se hacía lo mismo, ¿verdad? 1.123.610 menos 5.000, perdón, 546.874 sobre el número de nacimientos totales en el año 2003. Y eso pues nos daba 0.487. Que esta es la probabilidad, ¿verdad?, de que naciera una niña, que es este que está aquí en la frecuencia relativa, 0.487. De esto se deduce entonces que la probabilidad de nacer varón se puede calcular simplemente como 1 menos la probabilidad de que nazca niña, y eso nos va a dar la probabilidad de que nazca un varón. Es decir, la probabilidad de nacer un varón es igual a 1 menos la probabilidad de nacer una niña. ¿Sí? O sea, en otras palabras, si a mí me están dando una probabilidad de que algo ocurra, entonces la probabilidad de que algo no ocurra simplemente es 1 menos la probabilidad de que algo ocurra. ¿Sí? Esto es ¿por qué? ¿Por qué se da esto? Porque recuerden ustedes que en la clase anterior ustedes vieron que la probabilidad está entre 0 y 1. Recordemos, ¿verdad? La probabilidad está entre 0 y 1. Entonces la probabilidad, si a mí me están dando un evento, me dan un evento de que algo va a ocurrir, entonces la probabilidad de que ese evento no ocurra va a ser 1 menos la probabilidad del evento que ocurre. Y eso me da la probabilidad del evento que no ocurre. ¿Cómo así? Miremos esto. Dice, la probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir el evento. En este caso, la probabilidad de que naciera niña en el año 2003 es 0.487. Entonces, esa es la probabilidad de que ocurriera este evento de nacer niña. Entonces, la probabilidad de que no naciera niña, o sea, que naciera varón, va a ser 1 menos la probabilidad de ese evento. O sea, 1 menos 0.487 me va a dar 0.513, que es la probabilidad de que nazca niña, o sea, de que no ocurra el evento de que nazca niña, ¿verdad? Bueno, entonces, con esto, con esta parte que tenemos aquí de este librito, de que la probabilidad de no ocurrir un evento es igual a 1 menos la probabilidad de ocurrir el evento, entonces me van a resolver la siguiente tarea, que dice, si la probabilidad que llueva es 0.86, ¿cuál es la probabilidad que no llueva? Bueno, ya ustedes con el ejemplo anterior, ustedes se pueden ir. Así que nos vemos, ¿verdad? Hasta el día de mañana, ¿verdad?